Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Todos podemos observar que en el cielo nocturno destaca un cuerpo por encima del resto. Un gran satélite, de hecho es el mayor respecto al planeta que orbita de todo el sistema solar. De color gris, lleno de cráteres visibles desde la Tierra, al que llamamos Luna. No sé si vosotros os lo habéis preguntado alguna vez, pero nosotros sí. ¿Ha estado siempre ahí? Y la respuesta es no. Imaginaos qué decepción para los hombres lobo, los amantes y las mareas. Entonces, ¿cuándo apareció la Luna en nuestro firmamento y cuál es su origen? Para responder esto, debemos remontarnos a los inicios del sistema solar. Nos encontramos en algún momento hace alrededor de 4.500 millones de años. El sistema solar está en fase de formación, a partir de una gran nube resultante de la explosión de una supernova. El Sol es una estrella recién nacida y los planetas de momento van absorbiendo toda la materia que encuentran en sus órbitas. Y es que estos se han ido formando de los objetos más alejados al centro de la nube, que dio origen a la nueva estrella, agregando material por gravedad y haciéndose poco a poco más grandes. Durante su recorrido alrededor del Sol, van absorbiendo todo aquello que se cruza en su camino. Con el paso de los eones, han ido poco a poco limpiando su órbita de cualquier otro material, hasta ser a día de hoy el único objeto que transita por ella. Una curiosidad, esta es la razón por la que Plutón dejó de ser considerado planeta. Al estar dentro de lo que se conoce como cinturón de Kuiper, un disco de cometas y asteroides orbitando el Sol más allá de Neptuno, no ha limpiado completamente su órbita de otros objetos o cuerpos. Así que lo sentimos, Plutón, te quedas como planeta enano. Durante este proceso, es posible que se formen dos o más cuerpos de gran tamaño compartiendo la misma o parecida órbita. Esto nunca puede acabar bien. No hay cabida para dos gallos en el mismo gallinero. Y más pronto que tarde, uno absorberá a otro para coronarse como rey de la órbita. Esa absorción no será tranquila. Por el contrario, será uno de los sucesos más traumáticos que sufrirá ese mundo en toda su historia, ya que colisionarán provocando una monstruosa explosión que podría incluso destruir ambos planetas. Pues bien, unos 500 millones de años después de su formación, es decir, hace unos 4.000 millones de años, nuestro recién creado planeta compartía órbita con otro cuerpo planetario del tamaño de Marte, al que se ha bautizado como Tea. Solo era cuestión de tiempo que acabaran encontrándose en un brutal impacto. Si un meteorito de 10 kilómetros de diámetro extinguió a los dinosaurios no avianos junto al 75% de las especies del planeta, imaginaos qué clase de colisión provocaría un cuerpo como Marte, que tiene un diámetro 700 veces mayor. Así que Tea y la Tierra chocaron violentamente, provocando un cataclismo como nunca se ha vuelto a ver en el planeta, que podía haber sido desintegrado fácilmente. Pero gracias a la inclinación con la que impactó nuestro vecino, no fue así. Eso sí, una gran cantidad de materia fue a parar al espacio y la Tierra se calentó tanto por el golpe que su superficie era pura roca fundida. Otra curiosidad, gracias a esto, nuestro planeta tiene campo magnético, ya que al estar toda su superficie en forma de lava, los metales más pesados pasaron a través de esta y, almacenándose en el núcleo, generaron dicho campo que nos protege de la letal radiación solar. Tras la colisión, los dos planetas se fusionaron en uno. Podríamos decir que una parte de Tea vive ahora bajo nuestros pies. Pero, ¿qué le sucedió a todos los escombros que salieron al espacio? Pues al principio formaron una especie de anillo, semejante al que podemos observar en la actualidad en Saturno.
pero poco a poco fueron agrupándose de manera similar a cómo se agrupó la materia en la formación de los planetas, dando como resultado al gran cuerpo, satélite de la Tierra, al que hoy llamamos Luna. En ese momento estaba mucho más cerca de la Tierra, ha ido separándose poco a poco debido a la energía que conserva de la colisión. Las misiones Apolo lo confirmaron colocando un sensor en su superficie que mide la distancia a nosotros de manera muy precisa. Se está alejando 3,8 centímetros anualmente. Se estima que en unos 50.000 millones de años abandonará su órbita. Las misiones lunares de la NASA lo confirmaron con muestras de roca. Porque sí, no solo fueron hasta la Luna, trajeron muestras de ella. Tenía un origen común con la Tierra, ya que ambas tienen una composición idéntica y se formaron en el mismo momento. Es decir, formaban parte de un mismo cuerpo que posteriormente fue separado en dos. Y esto encajaba perfectamente con la hipótesis de una gran colisión que arrancó una parte del planeta. Pues este, queridos seguidores, es el origen de nuestro satélite, la Luna. Magnífica y resplandeciente, ilumina tenuemente nuestras noches. Ahora sabemos que no siempre estuvo ahí. Y es que, como repetimos frecuentemente, la única constante en este universo es el cambio. Y nada dura eternamente.